Alberto, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Ahora lo escucha mejor porque no lo escuchan. ¿Cómo andan? ¿Bien? La verdad que son días aciagos para el pueblo argentino, ¿no es cierto? Y sí, muy complicado, pero lo peor de todo es que son decisiones que se toman muy livianamente en un momento de fuerte restricción de la economía, y en una economía que tan nadie sabe para dónde va. Porque si usted me dice que son despidos de gente que puede recuperar su trabajo o reubicarse en otro lado, vaya calle. Pero la verdad, la percepción que uno tiene es que hay gente que queda a la deriva en una economía que está a la deriva. Sin duda. Eso es lo más preocupante. Sí, y lo que causó desagrado en el caso de los trabajadores de prensa de la agencia Telam despedidos, fue no solo la masividad de esa decisión, sino además, digamos, la manera, ¿no?, en que se justificó esos despidos. Resulta hasta agraviante, podríamos decir, para los propios trabajadores, pero para la comunidad en general. No sé cómo lo interpreta usted. Ah, sí, me parece que es propia de mala gente, porque además aprovecharon el día del partido de fútbol tratando de que pase desapercibido. Hicieron una verdadera locura. Han sacado a casi uno de cada dos empleados de Telam, porque de un total de 800 y pico quedaron 350. Así que la verdad es que es una locura lo que hicieron, una verdadera locura. Y es indignante porque yo escucho ahí a muchos leo en las redes cómo tratan de hacerle creer a la gente que los que han echado son ñoquis que habían Telam, pero echaron gente con más de 20 años de antigüedad de Telam. Y eso no tiene nada que ver con un ñoqui llegar a 6 minutos. Es muy indignante lo que han hecho, muy, pero muy indignante. Y Además, lo no que uno sé, se además, pregunta, y sí. tampoco sé. Muchos de esos casos, por ejemplo, estos casos que estoy hablando de la antigüedad es muy grande, ¿cuánto le va a costar al Estado? O sea, ¿cuánto va a tener que pagar el Estado por estos despidos? Porque son eventuales juicios que muchas veces son de cientos de miles de pesos. Aparte, subyace en esta decisión, sin duda, es un tufillo claro de persecución ideológica. Hasta los propios funcionarios lo han dejado de entrever. Y además uno se pregunta, ¿hasta dónde está, digamos, el límite de los funcionarios que supuestamente han sido elegidos para administrar la cosa pública, pero no para convertirse en dueños de instituciones que están más allá de un mandato? Bueno, Lombardi, la gestión de Lombardi es una gestión absolutamente opaca. Yo nunca creí que Lombardi fuera un gran funcionario, pero ni siquiera un buen funcionario, pero se ha evidenciado como lo que es, un ajustador poco creativo, perseguidor de gente que no piensa como él. Esta es la realidad. Que viene a hablar de ética y tiene juicios abiertos en la ciudad de Buenos Aires por su gestión, por mal manejo de fondos que tuvieron a su cargo. Esto es. Entonces, yo lo que digo es que de una vez por todas tenemos que animarnos a sacarles la careta y que la gente vea lo que en verdad son. No, auténticos, inservibles, que lo único que saben es perseguir gente, estigmatizar gente y echar gente. Es la primera solución que tienen cuando las cosas no le funcionan. Alberto, Gabriel Agote te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Bien, desde el surgimiento de las corresponsalías de prensa y la Gaceta, que era la unidad monetaria del Imperio Veneciano, todos sabemos que producción de contenidos, comercio y finanzas han estado vinculadas. ¿Cuánto pensás vos que tiene esto, digamos, sabiendo cuando vos estabas en jefatura de gabinete que todo lo que era el área de medios, digamos, estaba muy, muy, muy cercano a la conducción de ustedes? ¿Cuánto de esto hay de desguace en cuanto a producción de contenido y cuánto hay de necesidad de disciplinar a una opinión pública cuando un gobierno empieza a aumentar sus niveles de represividad en forma inversamente proporcional al consenso que empieza a perder porque su política no tiene resultados efectivos para la población? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Además, yo también siento que los porteños, no, yo soy porteño, ¿no? Pero los porteños no saben claramente lo que representa una agencia como Telam o un canal de televisión como Canal 7,
con la misma Radio Nacional, porque la oferta en capital es muy amplia. Nosotros prácticamente leemos diarios y portales que se editan y se construyen sobre la información propia del país. Pero en el interior del país, casi todos los diarios se construyen sobre la base de lo que Telam aporta. Y a mí eso sí me llama mucho la atención, que no se den cuenta. Porque están dejando sin información, o están limitando la información de muchos medios del interior. Muchísimo. Lo mismo pasa con Radio Nacional. Y por ahí DiarioK.com. La oferta es muy grande. Pero es la única radio que llega a los lugares más recónditos del país. Y lo mismo pasa con Canal 7. Y es el canal que llega por aire al último rincón del país. Y muchas veces los porteños no tomamos dimensión de eso. De la función social que tienen, digamos, claro, estos medios. Exactamente, es una función enorme la que tiene que cumplir. Los tres medios. Por eso el maltrato a los medios, en verdad es un muy maltrato a la Argentina Federal. Los porteños, mal que mal, la información nos sigue llegando porque la producen los diarios, las radios, los canales de televisión, pero la gente del interior no tiene ese acceso. Y por lo tanto, Telam, Radio Nacional y Canal 7 son centrales para que el interior sepa lo que pasa. Y yo no tengo ninguna duda, porque la verdad es que Lombardi se ha evidenciado como una suerte de catón real, ¿no? Como un perseguidor de otras ideas. Lo que le ha hecho a María O'Donnell en Canal 7 es una desvergüenza. María O'Donnell, que es una periodista absolutamente independiente, no siempre está de acuerdo con lo que yo pienso, pero nunca pondría en duda su honestidad intelectual. Y sin embargo la sacaron solamente porque se animaba a llamar a editores de los diarios a opinar sobre lo que pasaba con el gobierno. Y hasta le inventaron que cobraba sumas dinerales, sumas cuantiosas que nunca cobró. Y yo esas cosas solo demuestran la miserabilidad de un sujeto. Nada más que eso. A propósito, y para agradecerle, por supuesto, desde ya la amabilidad que ha tenido para con nosotros, el otro día el Papa se refería justamente a estos temas, y él decía que cuando se desguaza una ley de medios y se concentra toda la información en una persona o en un grupo monopólico, eso empieza a parecerse a las dictaduras. ¿Usted está de acuerdo con esa concepción que ha manifestado el Papa? Bueno, lo que ha dicho el Papa es una obviedad, efectivamente eso pasa. Yo lo que siento, yo la verdad que tuve muchas diferencias con la ley de medios que Cristina dictó en su momento, porque me parecía que no era un instrumento idóneo para resolver nada. Y porque además hablaban de monopolios que a mi juicio no existían. O sea, una cosa es que Canal 13, Clarín o TN eventualmente sean elegidos como los canales más vistos, y otra cosa es tener un monopolio. El grupo Clarín tenía el monopolio exclusivamente del papel de prensa, el papel de diario. Ahora, después que compró Nextel, Personal y Telecom, ya la posición dominante del grupo Clarín es indudable. Y ahí sí tenemos que poner todas las miras de la ley de defensa de la competencia. Y ahí sí tenemos que estar muy atentos. Yo siempre me opuse a que Clarín comprara Telecom, siempre. Y siempre lo planteé, porque ya de nuestra época venía planteando eso. Y siempre me negué y siempre cuestioné que eso fuera posible. Bueno, finalmente Macri se lo hizo posible. Y fíjense que inclusive no solamente se lo hizo posible, sino que hasta le garantiza que las otras telefónicas no puedan acceder a la transmisión por cable. Y en esta famosa ley corta hay que prestarle mucha atención, porque la presión que Clarín está ejerciendo sobre el Senado para que esa ley no salga, lo único que hace es garantizarle esa posición dominante. Yo creo que eso es algo que ahora sí tenemos que prestarle atención, mucha atención. Lo que antes era un cuestionamiento ideológico sobre los contenidos de Clarín, sobre los que uno podía estar de acuerdo o no, ahora se ha convertido en una posición dominante que indefectiblemente exige prestarle atención. Por último, Alberto Fernández, ¿hasta dónde aguantará nuestra sociedad este programa económico y social? No, es que bueno, recién estaba acá en un almuerzo y estaba comentando eso, ¿no? Que siento que se ha tensado demasiado la cuerda y que después ya no saben para dónde conducir el carro. Entonces siguen llevando el carro para el mismo lugar y el mismo lugar es el que. Y yo siento, yo sí digo siempre lo mismo, miren, en el 2001
no ocurrió una mañana, no es que nos levantamos una mañana de diciembre y ocurrió la hecatombe. El 2001 es la sucesión de una serie de cosas donde aparecían el déficit fiscal y el endeudamiento como dos razones centrales. Esas dos cosas, sumadas a una desocupación creciente, terminaron el año 2001. A ese cuadro hoy en día se está configurando casi exactamente igual, con un agravante. En el 2001 no había inflación y acá ahora hay. Si el gobierno no reacciona rápidamente, lo único que va a generar son las condiciones para otra crisis de magnitud. Y yo digo estas cosas no porque creo que estemos cerca, no porque lo decido, sino porque quiero que eso no ocurra. Ojalá se despierten porque son los únicos responsables del estado de cosas en el que vivimos. Muchas gracias, Alberto Fernández. Gracias a ustedes. Alberto Fernández, dialogando con nosotros aquí en Radio Cap.